¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. 22:53 minutos en la República Argentina. Hacemos una nueva edición de Cuestión de Fondo. Este programa se lo vamos a dedicar especialmente a la familia del Gordo Puchulo, un querido amigo que falleció ayer, a Patricia, a Atahualpa, a Facundo. Y vamos a recordarlo al final del programa como se debe, haciendo radio. Pero el Gordo fue un personaje que todo el mundo quería, un hombre honesto, brillante desde lo intelectual. Y murió después de pelear codo a codo con ese Parkinson rígido, durísimo. Pero la peleó. Bien, qué interesante todo esto que está pasando en el país, en nuestra provincia, en Paraná especialmente, con respecto a los casos de abusos a menores y a la necesidad de hablar, ¿no? De denunciar, y en especial tras el episodio de ayer, luego de conocerse esta denuncia contra el actor Juan D'Artés, ¿no? Y qué bueno haber estado parado siempre en el lado de la víctima. Qué bueno. Y en esto uno agradece al equipo de trabajo que ha tenido en estos últimos 28, 30 años. De estar siempre ahí, ¿no? Con el oído puesto, con el corazón puesto. De soportar las críticas, las barbaridades que se dijeron por el hecho de sostener esas denuncias, de escuchar a las víctimas y ponerle el cuerpo a estas cosas, digamos, porque hay que ponerle el cuerpo a estas cosas. No es un testimonio más, ¿no? Todo llega en la vida y está claro que los abusadores están cada día más cercados, cada día más cercados, para que no jodan más. Y esperamos que la justicia siga avanzando como ha venido trabajando, porque la justicia viene trabajando. Habrá algunos errores, algunos fiscales que no escuchan todo lo que deberían escuchar o no contienen todo lo que deberían contener, pero hay una decisión, me parece, de la justicia de avanzar en estas cosas, y está bien que así suceda. Otro temita antes de meternos, ¿no? Esto de la causa de los contratos legislativos y las reacciones, ¿no? Yo creo que está bien que se investiguen todas las dudas, pero de allí a que se dé vuelta el eje de la cuestión, suena vergonzoso, digamos. Suena bastante vergonzoso. Los abogados defensores pueden hacer sus planteos, incluso con esas cosas absurdas e inconcebibles, en un mundo como el de hoy, donde los señores letrados no están obligados a decir verdad y en consecuencia pueden mentir descaradamente en función de su defensa. Una barbaridad, realmente. A mí a veces me da vergüenza que estas cosas pasen así, digamos, y que digan, no, bueno, es la tarea de la defensa. Estamos grandes ya, realmente. Pero de allí a poner el eje, y ojo, insisto con esto, está bien que se investiguen todas las dudas, pero de allí a poner el eje en una supuesta necesidad de recusación que tendrán que resolver las autoridades pertinentes, y correr el eje, digamos, o sea, dejar de lado el tema de fondo, que son los más de 2.000 millones de pesos que se robaron descaradamente de los dineros públicos. Ese es el fondo, digamos. Ese es el fondo, no lo otro. Lo otro es una cosa así, digamos, en un mapa es una pequeña localidad, digamos. El tema es lo que se robaron, digamos, ¿no? Y los responsables de lo que se robaron 2.000 millones de pesos. Más, porque esto va a ser más. No va a quedar en 2.000, va a ser más.
Ayer lo recordaba el querido amigo y colega Antonio Tardelli en su programa de radio, al remarcar, digamos, parecía que nos habíamos puesto de acuerdo, pero no hablábamos con Antonio, que siempre que el poder se siente acorralado, tratan de ahogar a los investigadores. Siempre. En esta provincia viene pasando así hace ya 30 años. Lo hicieron con algunos integrantes del Tribunal de Cuentas en 1992, porque no lo hicieron solamente con el contador Morel. No. Lo hicieron con otros, lo hicieron con auditores a los que persiguieron, digamos, ¿no? Lo hicieron con Oscar Rovira luego. Y ahora le toca a los fiscales de las causas contratos, que, insisto, cada uno sabrá cómo defenderse, pero nosotros no vamos a correr el eje, ¿eh? No. No vamos a correr el eje. El eje está en los responsables y en el mecanismo de robo de más de 2.000 millones de pesos de contratos legislativos, truchos, que hubiesen servido para mucho en esta provincia, con tantas necesidades, para mucho. Esto es Cuestión de Fondo, nos metemos en el programa. Anto, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Esta noche, Actis rompió el silencio. Luego de la confirmación de su condena, Pablo Actis dialogó en exclusiva con Cuestión de Fondo y ratificó su inocencia. Sembró dudas sobre las influencias de su ex-suegro a la hora de determinar la condena. Además, confirma que apelarán el fallo del Superior Tribunal de Justicia. Abuso, educación sexual y denuncias en alza. Desde la justicia señalan que hay un incremento en las denuncias por abuso sexual a menores. La educación sexual en las escuelas se ha vuelto fundamental para poder detectar estos casos y como una herramienta de prevención. En instantes, los números de las denuncias, además, el rol del Consejo General de Educación. Y ya está en estudios el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, para hablar aquí en vivo, agenda abierta de la realidad de la provincia. Así que ya hablaremos con él después de estar con nosotros, parte rápidamente hacia Buenos Aires, donde tiene compromisos mañana temprano. ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están preparados ustedes? ¿Bien? Todo tranquilo. Bueno. Esperando el 26 para salir en vivo. ¿Hubo novedades de...? ¿Cómo? ¿Hubo novedades del... el 26? Desafío? Hay un problema que lo resolveré yo, no se preocupen. Usted no se preocupe, el 26 nosotros salimos al aire. No, por el desafío que hizo públicamente, eso es lo que nos interesa. Ah, no, esa invitación que hicimos, no hubo ninguna novedad. No, después lo acompañaremos, como siempre, no hay problema. Bueno, y si la gente se quiere comunicar con nosotros... Estamos en las redes sociales, en Facebook somos Cuestión de Fondo, en Instagram @ Cuestión de Fondo con un 2 al final, en Twitter @ Cuestión de Fondo 2, nuestro WhatsApp 343-5057-153, nuestra línea directa 0343-423-5081. Bueno, gobernador, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Un gusto. Bien, muy bien. Bueno, ¿qué fue lo mejor y lo peor de este 2018? Lo mejor, sin lugar a dudas, es alcanzar el promedio del año con un equilibrio que nos permite hacer frente a nuestras obligaciones corrientes, que nos permite sostener un muy buen ritmo y nivel de obra pública en toda la provincia, que nos permite atender... cuestiones de salud elementales con programas que cayeron de nación y que los suplantamos en la provincia y que nos permite también atender las necesidades sociales de la población. Lo peor es la recesión que hay en nuestro país, altas tasas de interés, arriba del 60%, que impiden que haya un desarrollo de nuestro sector industrial y de nuestras economías regionales, la estanflación que se está dando, que significa estancamiento con inflación, una inflación que no va a bajar este año el 46-47%, y una baja en el consumo, además del deterioro que
que provoca en el salario real de los trabajadores el hecho de tener un índice de tan alto de inflación. Esto creo que es un combo realmente negativo desde el lado que se lo mire y ha sido lo peor del año. ¿Nunca consideró un error no haber transparentado los números reales de la provincia que recibió en el 2015 de parte de la gestión de Uribarri? Yo siempre lo dije. A ver, primero, como en todos los actos en la vida, siempre me hice cargo de lo que me tocaba. Nunca busqué culpabilidades en los demás ni descargar responsabilidades en otro. A mí me eligieron para ser gobernador el 11 de diciembre, hace 3 años asumí, me hice cargo, sí, era una situación muy difícil, muy crítica, porque no alcanzaba el dinero para pagar sueldos, había veces que me quitaba el sueño la noche porque no sabía cómo íbamos a conseguir, teníamos un déficit entre 400 y 600 millones de pesos por mes, a valores constantes de esa época, y conseguir el dinero a través de deuda me preocupaba muchísimo. Y ese desvelo me duró varias noches hasta que, bueno, pudimos con mucha constancia, tenacidad, ir enderezando este rumbo. ¿No nos quedamos atrás en este tiempo en la concreción de un plan sustancial de obra pública para la provincia? Creo que estamos en un plan de obra pública muy importante en la provincia. No se olvide usted de un aspecto, prácticamente no hay obra pública del gobierno nacional. La obra pública que se está desarrollando en la provincia es con fondos propios. Yo le pongo un solo rubro, que es el de saneamiento, que son necesidades básicas que la población tiene. Por ejemplo, agua potable. Se está ejecutando una mega obra en Concordia de la duplicación de la planta potabilizadora de agua, un proyecto que hice yo cuando era intendente de la ciudad. Se está en la última etapa de la planta potabilizadora de Concepción del Uruguay. Estamos iniciando la planta potabilizadora de La Paz. Estamos terminando la planta potabilizadora de Colón, terminando la de Villa Urquiza, terminando la de Valle María, y estamos iniciando la de Villa Paranacito y la de Ceibas, y estamos trabajando ya con un 20% más o menos en la de Hernandarias y con un plan totalizador de agua en Villaguay. Esto es solo un rubro. Después, en escuelas, por ejemplo, hemos trabajado muchísimo en construcción de nuevos edificios, refacciones de edificios. Lo estamos haciendo en materia hospitalaria. Nos hicimos cargo del hospital de Gualeguaychú, que lo iba a hacer el gobierno nacional, se retiró del proyecto. Hoy estamos en obra nuevamente, el 10 de diciembre se recomenzaron las obras, cuesta 300 millones de pesos y lo estamos afrontando con fondos propios. Y para terminar, para no extenderme más, en el rubro de viviendas, donde el Plan Federal de Vivienda se terminó, Nación prácticamente no hace más vivienda de interés social, y por primera vez en 20 años, desde el IAPB, salimos con un programa propio de viviendas y estamos construyendo 1000 unidades habitacionales en todo el territorio de la provincia, inclusive en juntas de gobierno, pequeños pueblos, que esto posibilitó que muchas pequeñas empresas de distintas ciudades ganen las licitaciones y contraten personal y se genere un círculo virtuoso de empleo en esos lugares. Usted rompió relaciones con la cúpula de la Cámara de la Construcción de Delegación Entre Ríos, ¿no? ¿O esa situación se modificó en algo tras su denuncia pública en torno a los sobreprecios justamente del hospital de Gualeguaychú? Mira, a mí las actitudes corporativas nunca me gustaron de ninguna índole. Creo que tiene que haber una apertura para que todo el mundo pueda presentarse en licitaciones. Y la vez pasada firmamos 7 contratos de obras, casualmente, y lo comentaba con legisladores que estaban presentes de oficialismo y oposición, eran 7 obras en 7 lugares distintos y con 7 empresas distintas. Hoy toda contratación, cuando se licita, se publica en la web, se cotiza por la web, se compran y se bajan, a veces ni siquiera... O sea, ya no pasa por la cámara como antes sucedía. Ni siquiera es necesario comprar el pliego, se puede bajar el pliego, se puede cotizar, se puede ver el pliego cualquier ciudadano y hacer las cotizaciones que corresponden, y ahí están trabajando todas las empresas que cotizan. En cada licitación hay 4, 5, hasta 7 u 8 empresas que se presentan a cotizar, y después, bueno, la comisión evaluadora... Que no son necesariamente de Paraná. No, por supuesto, son de toda la provincia y de todo el territorio. ¿No tuvo un desgaste innecesario, gobernador, en el conflicto entre la ministra Sonia Velázquez y el diputado José Allende? No, yo creo que fue una cuestión que se magnificó. Son cosas que se plantearon puntualmente.
Yo tengo responsabilidades como gobernador de estar atendiendo a las organizaciones gremiales como lo he hecho siempre, como lo hago con docente, como lo hago con la administración central, con otros gremios de la administración pública, y va por carriles separados. Yo respaldo y la respaldé siempre a Sonia, a quien la conozco de muchos años. Yo tengo. Además de una relación ministerial, tengo una relación, diría, de amistad y de afecto, porque la conozco de, no sé, 25 años atrás. De épocas de ATE, incluso. De épocas de ATE, incluso. Yo era afiliado de ATE. Claro. ¿Qué va a pasar con el sistema jubilatorio en terreno? Estaba viendo, las cifras oficiales indican que habrá un déficit de más de 8.000 millones de pesos este año, aunque otros indican que la cifra real llegaría a 11.000 millones de pesos. ¿Piensa tratar de propiciar un debate sobre la necesidad de la modificación de la ley? Totalmente. Yo creo que tenemos que encontrar un punto de equilibrio. El proceso eleccionario que viene creo que es un buen momento para hacer un debate sincero con todas las fuerzas políticas, de compromiso, de generar, yo no digo la reforma a un sistema tributario, porque esto trae aparejado recuerdos negativos, porque siempre se le metió la mano en el bolsillo a los jubilados, pero sí buscar un sistema de sustentabilidad jubilatorio para los entrerrianos. Primero, que no afecte derechos adquiridos, pero que sí tenga en cuenta que el personal activo que hoy está aportando, con este sistema y la progresión geométrica que tiene el déficit de la caja, no se va a poder jubilar en estas condiciones. Entonces, esto hay que sincerarlo y hay que sentarse con las organizaciones gremiales, con los centros de jubilados, hay que sentarse también con entidades intermedias que puedan hacer un aporte valioso para tener un sistema que realmente sea sustentable, repito, que no toque derechos adquiridos, pero que sea sustentable. Y esto lo digo no desde el punto de vista de querer hacer un ajuste, porque todo lo que se pueda generar en modificación para la sustentabilidad del sistema se va a ver de acá a 10 años, no lo va a ver mi gestión. Para mí sería mucho más fácil patear la pelota para adelante y que el que viene se haga cargo, pero yo se lo dije anteriormente, me hago cargo de lo que me toca. Entonces acá hay que dar un debate sincero, hay que librarse de los preconceptos, los prejuicios de antes empezar a debatir, tener posiciones totalmente cerradas y obcecadas. Creo que hay que ir a la sustentabilidad del sistema para que el resto de los trabajadores activos pueda jubilarse, simplemente por eso. No es para achicar el déficit, eso ya lo hicimos, nosotros hoy estamos en equilibrio y no nos va a afectar en el corto plazo, pero en el largo plazo el sistema puede colapsar si no se toman los recaudos que lo hagan sustentable en el futuro. El contrato con China por el cierre norte generó situaciones tensas en el gobierno. ¿No considera que hubo algún apuro que no ocurrió en otros casos y que eso generó desprolijidades que se podrían haber salvado? Puede haber habido apuro, sí, porque también había una intención, este es un proyecto que lo abordamos junto con el gobierno nacional, de querer avanzar las negociaciones para la visita bilateral del presidente de China. Eso fue todo lo que pudo haber hecho que se aceleren más los plazos. Pero de ahí a que se hable de sobreprecios es una cuestión totalmente absurda, porque usted fíjese que el sobre con la oferta económica todavía no se abrió y no hay presupuesto oficial porque es un proceso de iniciativa privada. Entonces, ¿cómo se va a hablar de sobreprecio cuando ni siquiera se tiene nada estimativo? Lo que pasa es que acá estamos entrando también en un modo campaña y esto perjudica. Y la verdad que es lamentable, porque en este proyecto fue impulsado por el gobierno nacional. El gobierno nacional es quien me dice, está esta posibilidad, ¿te interesa hacerlo por iniciativa privada? Y le digo, por supuesto que me interesa. Hace 35 años que se habla del proyecto energético Sierra Norte entrerriano y del gasoducto para conectar troncalmente el que va por la 127 con la 14, que son obras importantísimas que no teníamos financiamiento. Entonces, obviamente que tomé esa posibilidad ante las observaciones que hace el Tribunal de Cuentas, que hay que decir lo que son habituales. Todos los expedientes siempre tienen observaciones. ¿Qué pasa? Se corrigen las observaciones, se pone y se ajusta de acuerdo a lo establecido y el procedimiento avanza. Esto es algo normal y natural. Está muy mal judicializar un procedimiento administrativo cuando está en pleno proceso de ejecución. Afortunadamente, y con mucha razonabilidad, la justicia archivó la causa. Pero no obstante eso, para la prosecución del trámite, yo en el decreto de continuidad convoqué al previo
al acto de apertura de sobre, a que haya un control de la comisión bicameral, que ya está creada a estos efectos, del Tribunal de Cuentas de la provincia de Entre Ríos para que haga el control previo, y de la Universidad Tecnológica Nacional para que a través de sus especialistas puedan verificar si existe algún ítem que pueda tener algún sobreprecio, para que no le quede duda a nadie. A mí no me interesa que exista alguna cuestión oculta o rara. Lo que quiero es que se haga la obra y que se pague el precio justo, pero que también, por otro lado, no saquemos de encima estos pruritos de que si es iniciativa privada es como una privatización encubierta. A ver, acá lo que necesitábamos era financiamiento importante, un financiamiento muy importante para poder hacer una de las obras más esperadas de la provincia. Y una vez que lo conseguimos, que lo tenemos, creo que tenemos que aprovecharlo y hacerlo como corresponde, con transparencia, como también hemos hecho todos los procesos licitatorios. Porque en mi gestión no hubo una sola licitación que pueda haber estado teñida de alguna idea de sobreprecio, que haya estado oculta. Y le cuento un ejemplo más. Vio que se está refaccionando la fachada de la Casa de Gobierno, que era sumamente necesario, es un edificio histórico. Bueno, este expediente pasó algo similar. Fue y vino, se adjudicó primero una empresa, después otra empresa. La verdad, se perdió una cantidad de tiempo y la verdad que llegó un punto que dije, muchachos, empecemos todo de vuelta, porque esto está tan confuso que yo no quiero favorecer o perjudicar a alguien y prefiero perder más tiempo, pero que empiece todo de vuelta el proceso. Bueno, demoramos casi un año, ahora se está haciendo la fachada, la empresa que legítimamente ganó y fue adjudicada. Usted levantó la vara en su gobierno en cuanto a las exigencias de transparencia en los actos administrativos. Eso sin duda, ¿no? Sí. Pero hoy hay varios funcionarios que están siendo investigados por la justicia. ¿Qué actitud tendrá con ellos? La que tuve siempre. Cuando hay algo que sea contundente de la justicia que amerite que algún funcionario esté implicado en un acto ilegal, automáticamente lo separo del cargo, como lo he hecho en otras oportunidades. Pero mientras tanto, mientras se ciernan dudas o se ciernan denuncias, prevalece el principio de inocencia ante la acusación, ¿no es cierto? ¿Hará algo para lograr mayor transparencia en la legislatura en lo que queda de su mandato? Creo que hay que avanzar en general en todas las normas de transparencia. Usted fíjese que CIPEC, que es un organismo que nadie puede cuestionar de oficialista ni nada que se le parezca, pone a Entre Ríos como la segunda provincia en transparencia en cuanto a la información pública. El Poder Ejecutivo tiene por un precepto constitucional el acceso a la información, el habeas data. ¿Sí? Cualquier periodista, de hecho, ocurre habitualmente, va, pide cualquier decreto, automáticamente lo suministramos. Sí, salvo en la Cámara de Diputados. Yo le hablo la parte que me toca. Sí. Pero creo que hay que avanzar, y coincido, que hay que avanzar en normas de transparencia. Mire, cuando era intendente de Concordia, yo había hecho publicar los sueldos de todos los funcionarios, desde el intendente hasta el empleado del escalafón más bajo, para que todo el mundo sepa cuánto ganaba. Entraba en la web y sabía cuánto ganaba un secretario. Yo creo que no hay que tener miedo. Y estaría bueno que no solo el Poder Legislativo, que lo haga el Poder Judicial, que tiene un sistema salarial aparte y mucho más beneficioso que el nuestro, porque están enganchados a la Corte, y esto, bueno, es un tema que da, valga la redundancia, mucha tela para cortar. Así es. ¿Cuánto conmocionó a su gobierno la causa por los contratos truchos legislativos, ¿no? Es que determinaron este desvío de 2.000 millones de pesos, como anticipábamos hoy. Bueno, conmocionó como conmocionó a la opinión pública, y creo que es un hecho que tiene que esclarecerse, y como en todos otros hechos que han ocurrido y que ha investigado la justicia, nosotros hemos mantenido una actitud absolutamente de independencia respecto al Poder Judicial. Si algo caracterizó también mi gestión fue de no estar interviniendo ni formalmente ni informalmente con el Poder Judicial. Traducido, no tengo operadores judiciales que están llevando y trayendo información cruzada del Palacio de Tribunales a la Casa de Gobierno. De la misma manera actuamos en esta situación. ¿Cuándo le va a pedir a la legislatura que apruebe la orgánica del Tribunal de Cuentas? ¿Y por qué se modificó el concurso del organismo? El concurso se modificó por sugerencia de los especialistas. Yo, la verdad, no soy un especialista en esa materia. Se modificó. Pero su padre estuvo mucho tiempo.
ya debería por... Sí, pero yo con mi padre... carácter transitivo, digamos. Pero yo con mi padre hablo de fútbol, de pesca, de política... No me venga pero, a decir que no habla nada. Pero de Tribunal de Cuentas nunca hablo, la verdad. Estaba jubilado hace rato. No, se modificó para poder garantizar que todo el mundo pueda presentarse en igualdad de condiciones. ¿Y lo otro? ¿Cuándo va a pedir que aprueben la orgánica a la legislatura? Es una cuestión que tiene que resolver la legislatura. Si usted a mí me pregunta el hecho de que existan dos vocales más, uno de oficialismo y otro de oposición, la verdad, yo quiero economizar dinero, no me parece... Pero bueno, está la voluntad del constituyente. Antes de ayer estuve reunido. Si hay que formalizar el instituto, lo formalizaremos. Pero para mí, la verdad, que poner dos vocales más, que lo nombre la legislatura, uno de oficialismo, otro de oposición, es un gasto innecesario. No son bajos los sueldos de un vocal del Tribunal de Cuentas. Contador, ¿cuánto le pesa ser un gobernador muy cercano al ministro Rogelio Frigerio o uno de los mandatarios peronistas de mejor relación con Mauricio Macri? ¿Eso no le afectó en su vinculación con las bases peronistas? No, puede ser que con algunos sectores sí haya afectado. A mí desde lo personal no me afecta, pero usted fíjese también que aquí hay algo que se da inédito en la política entrerriana. Es la primera vez que hay un gobernador de un signo político distinto al presidente. Yo claramente he marcado diferencias, de hecho las tengo y pensamos completamente distinto. Ahora, tengo la obligación institucional, porque yo no represento al peronismo como gobernador, yo represento a todos los entrerrianos y tengo la gran responsabilidad de tener los acuerdos necesarios para poder gobernar con el gobierno de la nación. Y en este sentido hemos elaborado una relación seria, madura, responsable, priorizando los intereses de la provincia y por supuesto marcando las diferencias políticas que claramente existen y que cuando haya elecciones lógicamente se plantearán, pero sería una enorme torpeza dejarme llevar por consignas y precipitar a la provincia a un abismo. Sería una cuestión irracional, sería una cuestión que la gran mayoría de los entrerrianos no me lo perdonaría. Ya sabemos acá lo que pasó cuando un gobernador se peleó con el presidente, que era encima de su mismo partido. ¿Y si Frigerio se lanza a ser candidato? Competiremos, tengo una buena relación desde lo personal. Es una persona a la que tengo un aprecio, porque más allá de las grandes diferencias políticas, siempre hemos tenido una relación muy franca y muy sincera, pero si nos toca competir, competiremos. Yo estoy preparado para competir. Y sea con el ministro Frigerio, sea con el oponente ocasional, tiene que haber un fair play político que posibilite que se discuta, que se debata desde el marco de las ideas y la propuesta, que es lo que les interesa a los ciudadanos. Usted vio que hay un viejo precepto que dice que el candidato que mejor mide no da debate. Yo no sé si soy el que mejor mide, a lo mejor sí, puede que sí, pero yo estoy seguro que quiero debatir y quiero debatir con los otros candidatos en un marco de respeto para que los entrerrianos se enteren qué es lo que estamos proponiendo para el periodo que viene. Y creo que estas son las reglas que tiene que tener la política de acá en más, porque si no mejoramos la calidad institucional no vamos a mejorar como provincia. ¿Cómo es hoy por hoy su relación con Sergio Uribarri? ¿Se habla con él? No, hace mucho que no hablo. ¿Qué sería hace mucho? Uy, quizás un año. ¿Un año? No recuerdo. Es mucho, en serio, digamos, ¿no es? No, la verdad que no recuerdo el lapso de tiempo, pero hace mucho, sí, hace mucho sé que están... ¿Eso quiere decir que está molesto con él? No quiere decir que esté molesto, simplemente el espacio de él junto con otros dirigentes están construyendo otra propuesta política que yo no la comparto y bueno, la discutiremos en su momento cuando llegue el tiempo de las PASO. Julio Solanas nos dijo al aire en radio esta semana de que él no descarta la posibilidad de lograr una unidad en el PJ entrerriano. ¿Su límite es Uribarri o Cristina Fernández? A mí no me gusta poner nombres propios. El límite que tenemos son las diferencias marcadas entre distintos proyectos. Yo hay cosas con las que no comparto, metodologías con las que no estoy de acuerdo y prefiero, que eso también lo entiendo por unidad, ¿no? Discutirla en el marco de una interna. Porque, a ver, la unidad no es la uniformidad, no es que tenemos que estar todos quienes pertenecemos a un mismo espacio político de acuerdo. Podemos estar en desacuerdo y ese desacuerdo plantearlo
y dirimirlo en elecciones internas. ¿Hubo intentos de unidad, digamos? O sea, porque usted conduce el partido, digamos, sí. O sea, conduce la provincia. ¿Hubo algún intento de unidad? Yo estoy buscando, intento concreto, digamos. Yo estoy buscando el máximo de consenso y busco que ese consenso tenga bases de apoyo fuerte. Pero por ahí hay dirigentes de mi partido que piensan distinto. En esto que hablábamos hace un rato, de cómo uno se relaciona, cómo uno se gobierna, y creo que será el límite, y entonces, bueno, presentarán otro tipo de propuesta que lo evaluará el resto de la sociedad en el momento que se vote. O sea, hoy por hoy usted considera inevitable ir a una contienda, digamos. Yo no digo que es inevitable, creo que es saludable. Es saludable tener un marco de elecciones internas. El justicialismo y todos los partidos políticos lo necesitan. Para eso está este sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que no se ha derogado. ¿Por qué? Porque creo que es un buen sistema y coinciden en esto también la oposición. Usted fue intendente de Concordia en los dos mandatos de Uribarri, ¿no? Así es. ¿Cuánto le sorprendieron todos los hechos de corrupción que se transformaron en causas judiciales y que afectan al exgobernador y a varios de los integrantes de su familia? A ver, yo primero repito lo que dije anteriormente, que hay un principio de presunción de inocencia hasta tanto se resuelvan las causas. Las causas se están tramitando. Yo en esa época era intendente de Concordia, a 300 kilómetros, estaba abocado de lleno a los problemas que tenía la ciudad, que son múltiples y muchos, y no estaba al tanto de lo que ocurría finamente, digamos, en la provincia. Después las denuncias que se presentaron, las causas que estén elevadas, bueno, es un tema que la justicia decidirá, pero no me toca a mí opinar sobre eso. Le pregunté si le sorprendió. O sea, hoy por sí, me sorprendió, claro, me sorprendió. Sí, sí. ¿Cómo es su relación con la cúpula judicial actualmente? De respeto, nada más. No tengo ninguna otra relación que no sea la de respeto por la autonomía. Conversamos sobre temas institucionales, pero nada más. Le repito lo que dije anteriormente, no tengo operadores institucionales. Tuve la posibilidad de nombrar dos vocales. Ahí quería ir. ¿No fue demasiado ubicar tanta gente de Concordia en el Superior Tribunal de Justicia? Pero es que la gente no se tiene que ubicar por la latitud geográfica. La gente se tiene que ubicar por la capacidad. Cuando dejemos de discutir... Es demasiada casualidad que sean tema... de la ciudad del gobernador. No, bueno, pero... Hay otros departamentos, hay otros... No, otra gente también. Pero bueno, a lo mejor si se producen otras vacantes podemos... Usted dice que no fue demasiado eso. No, porque no tiene... A ver, Daniel, no tiene que ver con el lugar geográfico. Esto tiene que ver con la capacidad de las personas para mejor representar. Al doctor Giorgio surgió de una terna que presentó Cambiemos, porque fue un acuerdo con Cambiemos que presentaba la terna. Tuve ese gesto de que el primer reemplazo que tenía lo decidió la oposición en una terna. Fíjese qué curioso. Ahora que yo propongo una persona que es intachable, que ha hecho toda su vida en el Poder Judicial, que nunca ha tenido una mancha en el Poder Judicial, Cambiemos justamente no lo quiere votar porque dice que ha sido un juez penalista y no un civilista. Pero si acá lo que estamos eligiendo son miembros del Superior Tribunal de Justicia. En ningún lugar dice esa paparruchada de que tienen que ser especialistas en una determinada materia. Es la verdad lamentable que no se acompañe una propuesta tan seria. ¿No habla con Castrillón? Hablo, sí. La última vez que hablé con él fue en el homenaje a los legisladores. Estuvimos ahí, cruzamos dos o tres palabras. Después él me visitó en mi despacho, hará 3 meses. Después hemos consultado vía WhatsApp algunos temas urgentes que se requerían y que se necesitaban. ¿Cómo no? Hablo y es necesario hablar, como hablo también con el resto de los poderes, por supuesto, y de otros jueces también, ¿no? ¿Cuándo va a definir la lista oficialista del PJ? Falta un montón. Firmé el decreto el lunes. No falta tanto, gobernador. Sí, pero firmé el decreto el lunes. Sí, pero no falta tanto. O sea, eso hay que cerrarlo. 3 meses en una interna política es una eternidad. Es mucho tiempo. Sí, pero la lista no hay que cerrarla en febrero. El 23. Y, bueno, y todavía no estamos ni siquiera a 23 de diciembre, falta muchísimo. Que yo sepa, digamos, faltan 2 meses, estamos en diciembre, sí, primero, enero, febrero. Primero vamos a pasar la Navidad, el Año Nuevo y después vamos a ver cómo ¿Su cerramos. Compañero de fórmula debe ser de la costa del Paraná o del Uruguay? Vuelvo a lo mismo, caemos en las latitudes geográficas, hay que buscar el mejor hombre o la mejor mujer para que me acompañe. Está queriendo decir que puede haber una sorpresa, Lucas González, Bobril. Puede ser, tiene que ser, a mi entender...
el hombre más idóneo o la mujer más idónea que me acompaña en la fórmula. Esto, después, ¿dónde le tocó nacer? Es una cuestión del destino, nada más. ¿Le va a dar a la minoría a sus contrincantes si gana las PASO? Veremos cuándo se conforman los frentes electorales y cómo se conforma el frente electoral. En ese momento es donde se discuten las minorías. ¿Y será del 15 o el 25%? No, eso se verá y se establecerá. Nosotros tenemos una carta orgánica en el justicialismo que ya establece un sistema de minoría, y cuando se conforma el frente con otros partidos políticos, con otra fuerza, es ahí, en ese momento, donde se establece cómo será la distribución de cargos. ¿Hay un lugar en una lista del bordetismo en la legislatura para quienes tengan causas judiciales pendientes? A ver, vuelvo al tema de la presunción de, inocencia. Usted es la tercera vez que me vuelve con eso. Sí, pero yo también le recuerdo que usted viene apostando al tema transparencia, insiste con habla del CIPEC. Y también de renovar, porque tiene que renovarse naturalmente todos los cuadros políticos. Usted fíjese, el gobernador dura nada más que 8 años como tope en su función. Dura 4, sí, sí. Dura 4, pero lo máximo que puede durar es 8, continuo o discontinuo. Y yo lo dije el otro día con los convencionales constituyentes, estoy muy de acuerdo con que eso sea así. En la vida, todas las personas tenemos ciclos, y hay ciclos que empiezan y que terminan. 4 años es un periodo muy corto para poder llevar adelante un plan de gobierno. 8 años es un plazo más que razonable para hacerlo. Más tiempo de eso sucede lo que ocurría con Luis XIV, esto del Estado soy yo, donde se entran a confundir lo que es la persona con el Estado, y no es sano ni para quien gobierna y mucho menos para los ciudadanos que lo eligen. Lo mismo tiene que pasar con la legislatura, y lo mismo tendría que pasar también con el Poder Judicial, porque esta cuestión de que la perpetuidad en los cargos legislativos es de la Constitución de 1853, acá pasó, que se vino y nunca se actualizó. Pero si acá un profesor universitario tiene que rendir un concurso para renovar en su cátedra la titularidad, ¿por qué los jueces no tendrían que rendir cada tanto para saber si están aptos para seguir ejerciendo la función? Creo que son los grandes temas que hay que discutir, porque hablamos de reformas políticas, pero hay que hablar también de profundas reformas judiciales y también en el ámbito legislativo, que tiene que ver con este tema de la transparencia. Creo que una renovación en el Poder Legislativo también daría transparencia. ¿Cuál es el rol de su esposa en el gobierno? ¿Por qué nunca se le dio cargo a alguno en la estructura? ¿No? Porque aparecen en diferentes actos, pero uno no se sabe, digamos, si en carácter de qué, digamos, o sea, si... Mi esposa es docente en la Escuela Gutiérrez en Concordia. Pidió una adscripción cuando nos vinimos a vivir a Paraná. Está adscripta a Gobernación. Y como funcionaria adscripta a Gobernación, trabaja al lado mío en varios proyectos, y la verdad que me ha ayudado un montón. Usted fíjese, lo de Plaza Mansilla, la verdad no les obliga, lo hizo ella. O sea, pero ella no tiene ningún sello de coordinadora de... No, pero no lo necesita, está adscripta a la Gobernación. Sería como una empleada jerarquizada, digamos. Y mire, yo podría... Es adscripta y cobra el sueldo docente. Yo hubiese podido ponerle además otro cargo, crearle una coordinación, crearle una dirección. Sí, como ha pasado en mucho. Pero ¿para qué voy a gastar más plata? Para mí sería un abuso de poder. Usar más plata. Ad honorem. Bueno, pero ella no quiere, yo no la puedo convencer. Ella quiere seguir siendo docente adscripta. ¿Qué quiere que le diga? Bien, gobernador, gracias por la visita. Muchas gracias, Daniel, un gusto. Nos vamos a la pausa, ya volvemos con la otra parte del programa.